Saludos amigos, bienvenidos a La Verdad sobre Fitness. El efecto dominó, información sobre la predeterminación. La predeterminación se basa en el efecto dominó, que representa la conexión entre todo y todos. Cuando una pieza de dominó cae, afecta a la siguiente, que golpea a la siguiente, etc. Una cosa lleva a la otra y cada situación en la que nos encontramos es el lugar intermedio donde se encuentran miles de otros resultados finales. ¿Por qué estás viendo este video? Tal vez porque querías saber información sobre culturistas naturales falsos. ¿Por qué quieres saber información sobre culturistas naturales falsos? Quizás porque de niño siempre fuiste débil y quieres arreglar alguna debilidad interna. ¿Y por qué eras un niño débil? Quizás porque eras de una familia pobre y tus padres no tenían dinero para comprar suficiente comida. ¿Y por qué tus padres eran pobres? Tal vez porque... Empecemos desde el principio. Cuando naces se piensa que todo el mundo está frente a ti. En teoría, puedes lograr cualquier cosa a esa edad, pero este no es el caso en absoluto. Quién eres ha sido predeterminado mucho antes de que nacieras. Tu personaje no es algo que eliges, de la misma manera que tu altura no es algo que eliges. Si ese fuera el caso, todos hubieran elegido tener el personaje más genial. Tu personaje se ve profundamente afectado por factores que no controlas. Tu país, tu familia, vecindario y el periodo histórico en el que naciste forman tu personaje. Si naces en un país africano pobre, las posibilidades de convertirte en un famoso jugador de golf como Tiger Woods, cuyo padre lo comenzó a entrenar a una edad muy temprana, son muy escasas o inexistentes. Lo más probable es que ni siquiera sepas lo que es el golf, si ese fuera el caso. ¿Tiger Woods es especial comparado con alguien más? No. Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y tuvo la oportunidad de llegar a donde está. ¿Trabajó para eso? Sí lo hizo, pero lo hizo porque tuvo la oportunidad de hacerlo. Estaba en un ambiente favorable que facilitó su desarrollo como ícono en la Matrix en la que vivimos. Se le pagan millones de dólares cada mes para representar a Nike y golpear una estúpida pelota. Por otro lado, hay miles de personas que trabajan también para Nike y cobran un dólar por día. ¿Qué hicieron mal en esta vida? Puedes intentar minimizar el papel del entorno todo lo que quieras. Fracasarás. Cuando las personas discuten conmigo acerca de la predeterminación, tienden a simplificar demasiado el asunto. Su idea es que si todo está predeterminado, no hay necesidad de hacer nada. Ese no es el caso. La verdadera predeterminación es un fenómeno inteligentemente creado y disfrazado. Está escondido muy bien en el mejor lugar para esconder algo, justo ante los ojos de las personas. Las personas viven toda su vida pensando que tienen un control ilimitado sobre las cosas que no tienen. Esto tiene lados buenos y lados malos. Lo bueno es que es más probable que consigas algo si tu confianza en ti mismo es mayor y piensas muy bien en tus habilidades y capacidades. Los lados malos consisten en la frustración y el odio hacia ti mismo. Todos los días el éxito de otras personas es empujado en tu cara. Gente que se supone que debes amar, gente como Tiger Woods, es lo que ha sido aceptado como éxito. Cuando entiendas que la razón de su éxito estaba predeterminada en su mayoría, inmediatamente te apreciarás mucho más. Cuando las personas comunes entienden este factor, ya no son comunes. A diferencia de lo que la gente piensa, la predeterminación no requiere un comportamiento estático. El hecho de que la mayoría de nuestras vidas estén preplanificadas de antemano no significa que no debas hacer nada y dejes todo al azar. No. Entiendo que esta vida es un proceso de aprendizaje que puede representarse como un tren en el que todos tienen que viajar. Los trenes tienen una dirección y son, entre comillas, esclavos de la vía. El tren va donde dice la vía. Si se sale del margen, hay una penalización y un posible tren descarrilado. ¿A dónde va el tren? No lo sé. Pero si la vida nos ha enseñado algo, es que el viaje es lo que más importa y todos los caminos conducen a un check-out. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.